Gente, en este vídeo vamos a ver el mensaje que ha lanzado el Barcelona en redes sociales que podría estar dirigido a Leo Messi. Vamos a ver el enfado de dos capitanes del Barcelona por el tema de los salarios. Una buena noticia sobre Antoine Griezmann y el plan que tiene el Barcelona para deshacerse de Philippe Coutinho. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Antoine Griezmann, que ya es centenario en el Camp Nou. El francés, que llegó al Camp Nou procedente del Atlético en verano de 2019 a cambio de 120 millones de euros, disputó ante la Real Sociedad su partido número 100 con la elástica azulgrana. Se mostró muy participativo en el enfrentamiento, potenciando el ataque de los suyos, y solo le faltó el gol para cerrar una noche en la que todo el Barça estuvo muy acertado. Más allá de la presión de los realistas en los últimos minutos, el Principito ha iniciado su tercera temporada con el club de la ciudad condal, registrando 78 partidos de Liga, 16 de Champions, 9 de Copa y 3 de la Supercopa de España. En este tiempo ha firmado 33 goles en total, convirtiéndose en el segundo máximo goleador francés del Barça, solo por detrás del histórico Thierry Henry, con 49 dianas a sus espaldas. En cualquier caso, Griezmann no ha tenido un comienzo sencillo en el Camp Nou. Desde su aterrizaje en la ciudad condal, tuvo muchas dificultades para adaptarse al equipo y problemas para ocupar su posición ideal, en la que ya había demostrado todo su potencial con la camiseta del Atlético de Madrid y la selección de Francia. Ahora, el de Mâcon tiene un reto mayúsculo y la oportunidad de demostrar ser la estrella por la que los azulgrana apostaron en 2019, tras la salida de Leo Messi del club a consecuencia de la delicada situación económica. Griezmann es uno de los jugadores llamados a subir un escalón y plantarse como un líder para el Barça en el campo. Tendrá más libertad en la ofensiva y peso en el equipo, por lo que es un momento en el que el francés tendrá que dar un paso al frente en esta temporada. Lo cierto es que tras una muy positiva pretemporada en el Barça, Griezmann ha comenzado el curso 21-22 con un partido muy positivo ante la Real Sociedad, equipo donde dio sus primeros pasos como futbolista en España. El francés estuvo muy activo, participativo y en modo líder en el campo. Una muy buena noticia para la afición azulgrana. Estuvo a punto de levantar de sus asientos a los culés en el Camp Nou en dos oportunidades. Un remate acrobático y un cabezazo al larguero fueron sus dos ocasiones más claras, además de un gol anulado por fuera de juego y su conducción en la jugada del gol de Sergi Roberto, que sentenció el partido ante los realistas. Y es que aquí podemos ver en el Twitter del FC Barcelona cómo se hacen eco de los 100 partidos que lleva el galo en Can Barça. Vamos a hablar ahora también de otra publicación del Barça en redes sociales que ha podido estar dirigida al mismísimo Leo Messi. El Barça, como decimos, cumplió en su debut liguero ante la Real Sociedad y selló 3 puntos en el primer partido oficial después de la salida de Leo Messi al PSG, lo que fue un terremoto en la ciudad condal del que aún quedan réplicas. La incógnita de la jornada en redes la protagonizó el club culé en su Twitter oficial en inglés, en el que publicó un tuit que pudo entenderse como un telegrama directo a la capital de Francia. Tal y como pudo verse en su presentación con el PSG en el Parque de los Príncipes, la pulga vistió con una camiseta que llevaba en el pecho la frase de "We are Paris", al igual que los demás futbolistas que acudieron al acto. Poco después de la victoria sobre los donostiarras, el conjunto azulgrana colgó una foto de Brad White, bigoleador en el choque, junto a la frase "We are Barça", oración idéntica a la anteriormente mencionada. Las redes explotaron con una publicación que pudo haberse hecho sin segundas intenciones, pero que dejó la incógnita
en el aire. Y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje en las camisetas de los fichajes del Paris Saint-Germain esta temporada con el We Are Paris. Y aquí como el Barcelona al día siguiente publica en Twitter el We Are Barça con una imagen de Martin Braithwaite. Desde el canal pensamos que no es casualidad que este mensaje del Barcelona llegue un día después de la foto con Leo Messi de protagonista en el PSG. Vamos ahora a hablar de las palabras de Jordi Alba, que se ha defendido de las críticas por el tema de la rebaja salarial. Tras la conclusión del partido entre el Barcelona y la Real Sociedad, Jordi Alba, uno de los integrantes del plantel blaugrana, que ha sido cuestionado por no acatar la reducción de su sueldo, ha querido aclarar dicho asunto en unas palabras recogidas por el diario AS. Dijo lo siguiente: han salido noticias mías desde antes de la Eurocopa. A mí hace dos semanas o un mes que nadie me ha dicho nada. Mi predisposición es ayudar al club en lo que sea. Llevo 10 años aquí, más 8 más en la cantera. Siempre que pueda ayudar al club. Es normal que la gente se crea lo que dicen, pero eso no lo puedo controlar. Por eso doy la cara. Estaría bien también que le preguntéis al presidente. Primero Piqué y ahora nosotros. No tiene que haber ninguna duda sobre nosotros. Lo que me duele es que se digan mentiras. He demostrado mucho al Barcelona. No puedo controlar lo que piensa la gente. Han salido cosas desagradables y por eso doy la cara. Voy a dar todo en el juego. Nadie puede dudar de mi compromiso. Mi predisposición ha sido ayudar al club desde el primer momento. Siempre he sido un tío que va de cara. Siempre he dicho la verdad. Me cansa tanta mentira. No me pilla todo esto con 20 años. Sufro más por mi familia que oyen cosas. Y eso duele. Sobre las gestiones que hay en curso, dijo: mis representantes y abogados han estado en conversaciones con el club. Las ganas de ayudar al club y el compromiso siempre han estado desde el principio. Y sobre el público, dijo: la gente me ha apoyado y a otros no puedo controlarlo. Es mi verdad. En todo caso, estoy muy contento de tener a la gente con nosotros. La echábamos mucho a faltar. Un año y medio muy complicado. Aún falta mucha afición, pero se les nota bastante. Por tanto, esto es lo que ha dicho Jordi Alba. Por otro lado, Sergi Roberto también ha hablado al respecto. Y es que el canterano que marcó el 4-2 definitivo en el partido contra la Real habló para los micrófonos de Barça Televisión sobre el partido y acerca de las polémicas de la plantilla en este verano. El lateral apuntó que era importante que ellos salieran a hablar para aclarar asuntos. Dijo lo siguiente: nos dolió lo que se habló del recorte de salarios porque desde el primer momento tuvimos predisposición. Se retrasó por la situación de Messi, apuntó el futbolista culé. Durante todo el verano se especuló que no se bajarían el sueldo en esta nueva campaña, cosa que el capitán desmintió. Por tanto, es prácticamente el mismo discurso el de Sergi Roberto que el de Jordi Alba. Vamos a hablar ahora del plan que tiene el Barça para sacarse de encima a uno de los cracks del equipo, a Philippe Coutinho. El brasileño está en la puerta de salida del Barça, pero el club está teniendo verdaderas dificultades para deshacerse del segundo jugador que más cobra en la plantilla, con un salario de 24 millones de euros por temporada, aproximadamente una cifra que el brasileño no ha justificado en el campo. Lleva en el dique seco desde finales del mes de diciembre y el club espera conseguir un milagro para que abandone el Camp Nou lo más pronto posible. En Italia puede que esté su futuro, pero Coutinho se resiste. La Lazio ha sonado como el posible destino del extremo y desde hace varios días los italianos estarían tocando la puerta del entorno del futbolista para llevar a cabo su traspaso en este verano. La Gazzetta dello Sport ha informado que la relación con su representante facilitaría el camino para conseguir su fichaje por el club italiano. En medio ha añadido un detalle muy importante: el Barça estaría dispuesto a asumir la mitad de su salario anual con tal de darle salida en este verano, al menos con una cesión. Hay que recordar en cualquier caso que Coutinho tiene una amortización pendiente de 45 millones y para que su operación sea positiva tendría que abandonar el Camp Nou por ese monto o más. Una situación imposible porque su valor máximo en el mercado es de 20 millones y ya sería demasiado. Lo cierto es que según diversos reportes, Coutinho preferiría recalar en un equipo de la Premier League, pero de momento no hay ofertas sobre la mesa. Habían sonado el Arsenal
o el Everton en el comienzo del mercado de fichajes como posibles destinos, aunque finalmente todo habría quedado en rumores. Lo único claro es que el Barça espera darle salida, pero reconocen que es una situación muy complicada y si el brasileño termina quedándose en la ciudad condal, Ronald Koeman lo incluirá en sus planes, tal y como desvela el diario Sport. Por tanto, chicos, así está la actualidad blaugrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!